tonight after a daring prison escape. The men were caught in a maximum security prison in Dannemora, New York. Where a manhunt is underway for two inmates and police say escaped. Four inmates escaped in Oklahoma. Prisoners used to escape. Tonight, authorities telling this community to remain vigilant, calling those escapees dangerous. Searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change and in the bad times i fear myself i'm of the deep. shah shah Shallow now. Bienvenidos a Potential. Saben, pueden llamar eso un fracaso, ¿cierto? A veces nos avergonzamos o pudieran decir, somos manchados por el fracaso. Cuando sucede, ¿cuál es la tendencia? Es de querer escondernos, querer alejarse, fingir como si, hey, no me sucedió a mí. Hemos estado en una serie. Y hemos hablado sobre escaparnos. Hoy vamos a hablar sobre escaparnos de la mancha del fracaso. En sus mentes están tratando de averiguar si hice eso a propósito o solo pensé bien rápido en qué hacer con mi fracaso. Y en verdad no están seguros, ¿cierto? <laughs> De todos modos, eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre qué hacemos con esto. Porque todos lo tenemos en las relaciones, en el matrimonio, en las finanzas. Pudieran decir que hemos sido manchados por el fracaso y necesitamos saber cómo escapar. Vamos a escuchar una historia de escape por un joven llamado Charles. Él escapó de Corea del Norte. Cuando tenía ocho años, él fue mandado a un campo de trabajo. Dice que vivía con creo que eran 600 granos de maíz al día. Vio a su mamá morir de hambre. A la edad de 14, decidió que tenía que hacer algo al respecto y que necesitaba escapar. Quiero que escuchen una parte de su historia. Vamos a ver esto juntos. I knew how hard escaping North Korea would be without any money or food. And I knew that if I was caught, I'll be killed. But those risks overweighted working in the dark coal mine every day until it was my turn to lose a limp or die. One morning, instead of entering the mine, I walked up the path and began running. I spent the next three months hiding from the police and waiting for an opportunity to travel to the border town. On a humid day in August, I was lying down on a hillside. And in the distance, I saw a train come to stop, and I realized the train was going to the border town. And as the passengers boarded again, I joined the line. And the guard would ask for my papers and documents, and I lied that my mother had them and that she was already on the train. He nodded, and I headed straight for the train bathroom to hide. I spent the next two days hiding from the police. I was almost at the border town when the hands of a guard grabbed the back of my neck and dragged me to a holding cell on the train. I thought about how terrible the labor camp had been. The long days of manual labor, sleepless nights that I spent memorizing the rules, and the constant feelings of hunger. I refused to let that happen again. As the train Began to slow down for the next stop. I saw a window was unlocked, so I pushed it open and squeezed out of the small openings. I jumped off the moving train and rolled into a ditch and began sprinting for some nearby trees. I ran for hours, illegally boarded a second train, and two days later I finally made it to the border town. I walked into the river that divides North Korea and China and I hid on the tall grass for eight hours waiting for the darkness. When I finally thought it was safe, I quietly waded into the water. In the middle of the river, I slipped on a rock and let out a scream. Immediately, a floodlight was on my back and I heard a guard screaming at me. He said that he would shoot me if I didn't turn back. I knew that I was dead either way. Either he would shoot me, or I would obey and return to the shore, only to be shipped off to labor camp. I decided not to turn back. Each step took me further away from North Korea and closer to my dream of freedom. And five minutes later, I was dripping wet, but finally back in China. I walked in China for three days until somebody found me collapsed in the middle of the road. I was hungry, and I was dehydrated, and I was exhausted. When the man that found me realized that I was from North Korea, he helped me to make a contact with the people that who helped me to come to Southeast Asia, where I was processed to come to the United States. I remember looking out the window as the plane began to land in California. I've never dreamed of being on a plane or even coming to America. And as I stepped off the plane, I felt this strange feeling that I've never known before safety. I was finally safe and I didn't need to hide anymore. And I came to America five years ago, and in that time, I have learned English, graduated from high school, worked as a sushi chef. My life in America. It's not been easy, but this is land of opportunity. And I know that if I work hard, I can achieve my dreams. And today, I stand here as the exception. For every story about a North Korean like mine, thousands of others end in tragedy. And sometimes I wonder why it was me. Why was I the one that survived in a liver camp when my cellmate stopped to death? And why did the co cart fell off the other side of the rails, crashing my friend instead of me? And why did I get a chance to jump off the train and those two other boys didn't? I struggled with these questions for a long time, and the small gift that I can give to those that are not here today is to share my story. Thank you. It's sí, es es a historia bien poderosa. Cuando pisan sobre lo que un adolescente estaba dispuesto a hacer. Si van y escuchan toda la historia, descubrirán que uno de sus miedos era que el ejército de Corea del Norte siempre estaba detrás de él. Pensé, el fracaso es así. Cuando fracasas en cierta área de tu vida y estás manchado con el fracaso, ya sea tu matrimonio, entras en una nueva relación y es como si tienes estas cosas por atrás. Fracasa una vez, tal vez vuelva a fracasar. Si has fracasado en tu negocio, muchas veces es el miedo de los pasos del fracaso que siempre están detrás de mí y me va a alcanzar. Como consecuencia, no podemos disfrutar el viaje en el que estamos. Las Escrituras hablan sobre esto. Es una historia que tal vez han escuchado antes. Está en Mateo 14. Jesús acaba de alimentar a los cinco mil hombres, cual seguro terminó siendo familias, así que tal vez unas quince a veinte mil personas. Con solo un par de panes y pescados. Esto es lo que sucede después. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Fueron porque Jesús les dijo que vayan. Versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Es increíble. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! gritaron. Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: Cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Es una idea increíble. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo. Miren cómo Jesús respondió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En mi diario escribí un par de cosas que sabemos sobre Pedro como consecuencia de esta historia. La primera cosa que escribí es, Pedro conocía el dolor y agonía del fracaso público. Están en la barca, hay una tormenta, Jesús dice que es él, Pedro pregunta, ¿puedo ir hacia ti? ¿Sale de la barca? ¿Qué creen que los otros hombres en la barca dijeron? Vamos Pedro, siempre haces esto. No puedes caminar sobre el agua. Solo eres un hombre. Esto es una locura. Vas a morir. Tal vez algunos trataron de cogerlo para meterlo en la barca. Pero tiene confianza. No, él dijo que vaya, voy a ir. Sale y no sabemos cuántos pasos dio. ¿Dio tres, cinco? No sabemos cuántos pasos dio hacia Jesús. Lo que sí sabemos. Es que quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Jesús estira la mano, lo levantó y, y suben en la barca juntos. ¿Qué creen que los hombres dijeron después? ¿Creen que se quedaron callados en la presencia de Jesús? ¿O creen que dijeron, te lo dijimos, Pedro? ¿Estabas loco? ¿No sabemos lo que pensabas? Eso fue una tontería. ¿No es eso con lo que nos enfrentamos? Las personas temen que nos arriesguemos. Te pones de pie y dices, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, voy a dar un paso en fe y voy a intentar esto. Después fracasas públicamente y quedas manchado. Y es vergonzoso. Hay, hay agonía, hay dolor involucrado en eso. Está la tentación de tratar de esconderte o ponerte detrás de las barras del fracaso. Pero hay un par de cosas que Pedro sabía o descubrió que anoté. Pedro es el único que conoció la alegría de caminar sobre el agua. Solo hay dos personas en toda la historia que han caminado sobre el agua. Uno es Jesús y el otro es Pedro. Pedro conoció la emoción. Yo no sé cómo es caminar sobre el agua. Una de las cosas buenas sobre arriesgarte, una de las cosas buenas sobre liberarte del miedo, del fracaso, es la... Alegría, el sentido de cumplimiento, que estás haciendo lo que fuiste creado a hacer, estás haciendo lo imposible, lo que los demás temen hacer, lo que los demás temen perseguir. Pedro supo cómo eso era, el resto de ellos no. Tuvieron la misma oportunidad, pudieron haberlo experimentado, pero no lo hicieron. La otra cosa que Pedro conoció es que Jesús es digno de confianza en tiempos de profunda desesperación y fracaso. Esta no fue la última vez que Pedro fracasó. Recuerden que un poco después Pedro le dice a Jesús: Jesús, iré contigo, no vas a morir, yo moriré. Y Je Jesús le dice: No, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante, y Pedro hace eso. Fracasa públicamente. Le falla a Jesús. Después que Jesús resucita y Pedro está pescando. Si leen la historia, Pedro ve a Jesús en la orilla. ¿Qué hace Pedro? Vuelve a saltar de la barca. Esta vez no camina sobre el agua, pero no puede esperar a que los chicos remen la barca a la orilla. Nada hacia la orilla y es restaurado por Jesús. Creo que la razón que saltó de la barca, en vez de correr, cuando somos manchados por el fracaso, tendemos a ir en la dirección opuesta. Tendemos a estar avergonzados. Tendemos a tener miedo de seguirlo de nuevo. Tendemos a tener miedo de intentar algo grande de nuevo. Pero Pedro no. Va Jesús y Jesús lo restaura. Pedro se convierte en uno de los hombres más influyentes en la historia del mundo, específicamente en la historia cristiana. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te escapas o te liberas del fracaso? Todos vamos a experimentarlo en nuestras vidas. De alguna manera, todos vamos a quedarnos cortos de lo que queremos cumplir. La primera cosa que tenemos que hacer en cuanto a este texto es que tenemos que superar el miedo del fracaso. ¿Sabe lo que mantiene a las personas en la prisión? Es su miedo del fracaso. Si recuerdan la historia de la semana pasada sobre el señor que escapó de la prisión tercermundista, ¿recuerdan lo que dijo? Dijo que hay una gran diferencia entre pensar sobre escapar y escaparte. Salir de la celda, porque cuando lo haces tienes que continuar. Si vamos a liberarnos, tenemos que superar este miedo. Porque este miedo te mantendrá en la silla. En el asiento o en la celda. Miren a la historia. Dice: La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, el viento estaba en su contra, era de noche y vieron un fantasma. Creo que una de las razones que tememos el fracaso es por lo que el miedo ve. Vio las mismas cosas en esta historia. Las puse en su programa. Lo primero que el miedo ve es la distancia de la orilla. En otras palabras, si recuerdan, este lago es más de 11 kilómetros de ancho y 22 kilómetros de largo, 45 metros de profundidad. Y están como a la mitad del camino, están a unos 5 kilómetros y medio. No pueden ver la orilla detrás de ellos y no pueden ver la orilla al frente de ellos. Parece que están en medio de la nada, completamente solos. Y tienen todos estos retos a su alrededor. Tal vez te puedes identificar con esto. Es fácil temer cuando parece que estás completamente solo. Has dado ese paso afuera y vas tras eso. Lo estás declarando. Ahí es donde estamos yendo. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es exactamente lo que sucede aquí. No solo es la distancia de la orilla, también es la dirección del viento. Esta historia se encuentra en Lucas y en Juan. Dice que el viento estaba en sus caras. En otras palabras, no fue fácil. No tenían el viento a sus espaldas, no tenían impulso. Cuando tienes impulso, hasta puedes moverte hacia adelante en las malas decisiones. Pero cuando no tienes impulso, hace todo difícil. Porque eso es lo que buscas tener. Empujas la roca, pero no se mueve. Entonces, ¿tienen el viento en sus caras? No pueden ver las luces al frente de ellos, no pueden ver las luces detrás de ellos, está oscuro. Eso significa que lo único que pueden ver está justo al frente de ellos. Pueden ver los remos. Y la verdad es distorsionada. Cuando estás en medio de una situación difícil, es bien fácil distorsionar la verdad. No ver las cosas por lo que son, sino dejar que tu mente se escape. Nadie me va a ayudar, nadie me ama, nunca llegaré. Todo para hacer que te retires. Causa que tengas miedo, que te quedes en la celda. Son barras grandes, no te atrevas, nunca sucederá por ti. Esa es la pregunta. Cuando está oscuro y estás lejos de la orilla y el viento está en tu cara, ¿continúas remando o tratas de regresar? recuerden que el pueblo de dios estuvo en esclavitud por cientos de años clamaron dios ayúdanos ayúdanos y dios levantó a moisés y le dijo que le diga al faraón deja ir a mi pueblo y eventualmente son liberados escapan de su esclavitud no llegan muy lejos y se casan de la comida que están comiendo y qué les dicen a moisés moisés vamos de vuelta a nuestra celda porque por lo menos sabíamos lo que íbamos a comer y la hora que íbamos a comer era cómodo para nosotros. Cuando decides que te vas a liberar o escapar, cuando vas a arriesgarte, es oscuro y estás lejos de tierra firme. A veces el viento está en tu cara, las cosas parecen no ser como parecen. Eso es lo que el miedo ve. ¿Qué ve la fe? ¿Recuerdan lo que el texto dice? Tiene miedo, es un fantasma, pero no era un fantasma, ¿cierto? Jesús respondió la pregunta en el versículo 27, pero Jesús le dijo enseguida: Cálmense, soy yo. Eso puede ser traducido en el Antiguo Testamento: dice, Yo soy. Jesús dice: Yo soy, no tengan miedo. Yo soy suficiente. Yo soy el creador del mundo. Yo soy el gran médico. Yo soy quien te dijo que vayas a donde estás. Yo soy. Eso es lo que la fe ve. La fe. No ve el miedo, la fe ve la promesa de Dios y que Él es suficiente. En el Salmo 23, a menudo leemos esto en los funerales, pero no es un salmo sobre morir, es un salmo sobre vivir. Voy a volver a leerlo por si acaso lo han olvidado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu bar y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si piensan sobre eso, David dice: No tendré miedo. Porque es el primer obstáculo para que escapes del fracaso, escapar del miedo, que va a suceder otra vez. Miren lo que David dice, no temeré. Primero dice, no temeré la hambruna o la falta, no tener suficiente. ¿Cómo sabes eso, Troy? ¿Qué dijo? No me faltará. Después dice, me llevas a pastos verdes y aguas que fluyen. Esas son dos cosas que la hambruna no tiene. Lo que David dice es: No voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios me va a cuidar. No voy a estar en la hambruna. Vemos la vida a través del lente de la abundancia. Hay más que suficiente. O vemos la vida a través del lente de: Más vale que me aferra a lo que tengo. Nunca hay suficiente. Así que siempre tememos. No puedo arriesgarme. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. No puedo ser generoso. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. No hay suficiente tiempo, suficiente dinero, suficientes relaciones. David dijo, no temer eso. No temo eso porque Dios dijo que hay pastos verdes y agua que fluye. Dice, no temo cansarme o el cansancio. ¿Por qué? Porque Él restaura mi alma. No temo la indecisión. No sé si ir a la izquierda o a la derecha. ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque Él me guía. No temo la muerte. No temo la muerte de mis sueños o la muerte física. No temo la muerte de la compañía, la muerte de un ministerio. ¿Por qué? Porque aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. David dice, no temo a mis enemigos, porque tu vara... Eso es lo que un pastor usaba para proteger a las ovejas de los osos. Una vara como así de larga tenía una bola al final. Eran buenos lanzando eso. Dice, no temo a mis enemigos, porque Dios está ahí para protegerme. Y ha preparado una mesa en la presencia de mis enemigos. En otras palabras, no temo a mis oponentes. No me voy a quedar en mi celda simplemente porque temo que otras personas van a hacerlo lo mejor que yo. Porque hay competencia en esa profesión, hay competencia en esa área. No, no me quedo. David dice: No temo eso. ¿Por qué? Porque mi Dios no solo tiene una vara para protegerme de mis enemigos, prepara una mesa en presencia de mis oponentes. Así que no temo, no temo el rechazo. Mi copa rebosa. Esto es lo que sucedía en esa época. Si yo iba a tu casa. Digamos que vas a mi casa, te doy un vaso de té frío. Mientras continúe llenándolo, es como, nos estamos divirtiendo. Quédate todo el tiempo que quieras. El momento que bajes el vaso y ya no lo lleno, digo, me aburres y tienes que irte. David dice, no temo ser rechazado. ¿Por qué? Porque mi copa está rebosando. Si vamos a liberarnos del fracaso, la primera cosa que tenemos que hacer es superar. El miedo que está asociado con el hecho que cometiste un error. A veces cometemos un error porque hacemos algo tonto como derramar el café. A veces fracasamos porque estamos justo donde Dios quiere que estemos. El hecho que perdiste el trabajo. No porque no trabajaste duro. Algo sucedió en la industria y te despidieron. Pero Dios va a hacer algo en tu vida. Estaban en medio de la nada. Pero ahí es donde Dios les dijo que estén en ese momento. ¿Cuál es la próxima cosa que Pedro hace y nosotros tenemos que hacer para superar el fracaso? Pedir lo imposible. Lo que Pedro hace es increíble. Al principio dicen, es un fantasma. Ah, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Jesús dice, yo soy. Soy Yahvé. Yo soy. ¿Qué es lo que Pedro dice? Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Esa es una pregunta imposible. Las personas no caminan sobre el agua. Sin embargo, Pedro tuvo las agallas al frente de todos estos hombres para decir, si eres el Mesías, si eres Yahvé, si eres el yo soy, entonces quiero caminar sobre el agua. Mándame que vaya donde tú estás. No teme pedir lo imposible. No se preocupa sobre lo que los demás van a pensar. No se preocupa sobre qué tal si no, qué tal si no sucede. Si el negocio no abre... Recuerdo hace años que Steph y yo abrimos una iglesia en Paraguay, Kansas. Es un pueblo de 15,000 personas. Estábamos ahí por unos ocho años o algo así. Construimos la iglesia, alcanzábamos a las personas y todas esas cosas. Iba a una conferencia en la ciudad, en Los Ángeles o en Miami, en algún lugar como esos. Me encanta la ciudad. Me encanta la cultura, el movimiento lo ocupado, hasta me gusta el tráfico. Porque empecé, empecé a orar. Dios, quiero hacer una diferencia como eso. Quiero ser parte de eso. Durante un año, Stephanie y yo oramos por eso. Y después la denominación a la cual pertenecíamos nos invitó a ir a la ciudad, la ciudad más grande en Arkansas, Little Rock. Como he compartido con ustedes, ellos decidieron que no... Eh, era una organización bautista. Decidieron que no lucía como un predicador. Así que me despidieron. No dijeron, Troy está despedido. Solo dijeron, esto es peligroso y no lo vamos a hacer. Fue a través de ese fracaso que nos permitió venir al sur de Florida y ser parte de Potential Church. Recuerdo cuando me contrataron aquí, los chicos del equipo tenían miedo porque decían, ¿cómo puede una persona de Purgo, Arkansas, un pueblo de 15.000, conectarse con alguien en el sur de Florida? Así que hubo un poco de miedo. No vine para ser el pastor principal, pero fue a través de ese fracaso, esa mancha del fracaso. En vez de retroceder, obtuve esta increíble oportunidad. Cuando vine no sabía que iba a ser el pastor principal, pero Dios lo sabía e hizo todo eso. Como consecuencia de ser el pastor principal, he tenido la oportunidad de conocer personas increíbles. Hemos tenido la oportunidad como iglesia de influir a nuestra comunidad. Este definido. hemos tenido la oportunidad de conocer. Pasar el tiempo y conocer de manera personal a los ministros más influyentes en el, en el mundo, no solo el país. Ser parte de y hablar en la vida de. Um, uno de los chicos en iglesia tiene una iglesia en las Filipinas que tiene 75 mil personas todos los fines de semana. Tienen un auditorio que aguanta 10 mil personas de, de la comunidad. Es increíble que un hombre pequeño, de un pueblo pequeño, que no tenía ninguna conexión, ha tenido la oportunidad para conectarse con todas estas personas. ¿Saben por qué? Simplemente porque pedí. Pedí. Tienes que estar dispuesto a pedir lo imposible. Porque si tienes miedo de fracasar, entonces no pedirás. Me encanta la escritura en Mateo 19. Si quieren saber el contexto, los animo a leerlo. Los discípulos están hablando con Jesús y dicen, ¿quién puede hacer esto? ¿quién puede confiar en Cristo? Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo fue la última vez que pediste o trataste de hacer algo que iba a fracasar si Dios no intervenía? Si Dios no se involucraba. En otras palabras, era tan grande que si Dios no se involucraba... Y si Dios no tocaba tu corazón para hacerlo, no iba a durar. Mateo dice lo mismo. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Así que tenemos que superar ese miedo de fracasar. Tenemos que pedir lo imposible y tenemos que creer en las promesas. ¿Cuál fue la promesa? ¿Recuerdan lo que Pedro pidió? Pedro dijo, quiero caminar sobre el agua. Eso es imposible. Los otros chicos le dijeron que era imposible porque ellos no lo habían pedido. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Cuál fue la palabra que le, que le dio? Ven. Eso es todo lo que Pedro necesitaba para salir de la barca. Ven. Sí. Por eso los animo a pasar tiempo en la palabra de Dios. No pasas tiempo en la palabra de Dios para que te toque la cabeza y te dé una recompensa por leer su palabra. Dentro de su palabra encuentras la guía, el mapa. El ánimo, la inspiración, es un espejo en el cual ves las cosas en nuestras vidas que son destructivas. Su palabra es increíblemente poderosa. Si tienes la mancha del fracaso en tu vida, el enemigo te va a recordar esto. ¿Qué vas a hacer? Escucha, no vayas a ese grupo pequeño. Si vas, se van a enterar que fracasaste en tu última relación y te van a mirar de mala manera. Te van a mirar como si fueras un fracaso. ¿Vas a liderar en ese ministerio después de haber perdido todo? Te va a recordar de toda mancha de fracaso que tienes. ¿Cómo superamos eso? Es al tener nuestra creencia en su palabra. Primera Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para... ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? ¿Qué dice ahí arriba? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es qué? ¿Para hacer qué? para perdonarnos, díganlo conmigo, perdonar, una vez más, perdonar, pero no termina ahí, dice, y limpiarnos. En otras palabras, no solo me perdona por derramar café en mi camisa, saca el café de la camisa. Entonces, cuando el enemigo viene a ti y el enemigo te dice, no necesitas ser parte de eso porque estás manchado de fracaso, dile, esa mancha ha sido quitada. Ya no está allí. Así que no me voy a quedar en la celda que el enemigo ha construido para mí. Fui creado para ser exitoso. Fui creado para hacer algo significativo. Y lo único que tienes es su palabra. Es todo lo que tienes. La otra cosa, en Jeremías, cuando piensas sobre tu futuro, hablamos mucho sobre esta escritura. Es una que Jeremías le dio a las personas que estaban luchando en esa época. Dice: Te bendeciré con un futuro lleno de esperanza, un futuro de éxito no de sufrimiento. Eso es lo que la palabra dice. En el área de las finanzas, porque muchas veces estamos manchados con un fracaso financiero. Luchamos contra las deudas que no podemos pagar, sueños que no podemos financiar. En Lucas 6.38 dice esto, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que den determinará, subrayen eso. ¿Qué va a determinar la cantidad que recibes? Dice, la cantidad que den. En otras palabras, para que Pedro salga de la barca, no solo tenía que creer que la palabra de Dios era la verdad, tenía que creer que Dios tenía el poder para cumplirlo. Puse esa escritura ahí. Porque esa escritura básicamente dice que Dios va a proveer para nosotros en el área de las finanzas si estamos dispuestos a confiar en Él en esa área. Y lo único que tienes es su palabra. Es como Pedro. Hay cosas que Pedro había visto. Así como tú. Has visto a Dios bendecir a otras personas. Has escuchado las historias de otras personas. Pero es fácil desacreditar esas cosas, ¿no es así? Es como mirar y ver a Jesús sobre el agua y decir: Él debe estar sobre una piedra. Está sobre un cocodrilo. Es increíble lo que podemos creer para tratar de convencernos para no confiar. Superamos el miedo del fracaso, pedimos por lo imposible, creemos en la promesa de Dios y nos mantenemos enfocados en la meta. ¿Cuál fue la meta? La meta fue ir a Jesús. Miren el texto, versículo 29. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. La meta fue llegar a Jesús y lo hace bien mientras está enfocado en la meta, pero el momento que quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en el viento, empieza a hundirse, empieza a desaparecer. Esta no es una idea nueva, está en Hebreos 12. Es lo mismo, miren lo que dice. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, tienen un coliseo grande, hay cristianos ahí, están luchando por sus vidas, las personas los animan, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Si vas a sobrevivir, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Miren el versículo 2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo somos exitosos? ¿Cómo cruzamos la meta? ¿Cómo logramos lo que fuimos creados a hacer? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Mantenemos la mirada en la meta. ¿Dónde está Jesús? Si leen el resto de este versículo dice, Jesús, que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. En otras palabras, está en la meta. Nos está llamando a Él mismo, porque está parado en el logro de tu sueño. Está parado donde te creó para tener éxito. Está parado en el final de tu destino y nos llama a Él mismo. Mateo dijo lo mismo. Dijo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten. Cuando jugaba básquetbol, yo creía que las habilidades o dones que tenías tu profesión, tus talentos, tus experiencias, tus recursos, creo que Dios te ha dado todo eso para que lo aproveches para su reino. Todo encaja, la iglesia se asocia contigo en eso. Cuando yo jugaba básquetbol, fue fácil Distraerme de eso. Dios quiere que entrenes y hagas esas cosas. Lo que digo es olvidar que la habilidad que tengo, dada por Él, debe ser aprovechada para su reino. Es fácil olvidar eso. Hay otras cosas que, que hacer y cosas que mirar. Lo que escribí en mi diario es que el fracaso tiene una manera de hacernos clamar. ¿No es eso lo que Pedro hizo? Quitó la mirada y clama, Señor, sálvame. Jesús no dice, Te lo dije. No, eso no es lo que hace. Estira su mano. Todos podemos dar testimonio de eso. Si hemos clamado, Él ha estirado su mano. Nos ha levantado y nos ha metido en la barca con Pedro. Así que superamos el miedo de nuestro fracaso. Pedimos lo, lo imposible. Volvemos a soñar. Creemos en la promesa, nos mantenemos enfocados en la meta y perseveramos a través de la duda. La mayoría de personas se quedan en la prisión del fracaso simplemente porque dudan que podrán salir. Es lo que sucede en la historia. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, Jesús no lo mira y dice: Pedro, tienes razón, esas son olas grandes. Uf. No te culpo por tener miedo. Está bien, Pedro. Por lo menos saliste de la barca. Nadie más lo hizo. Estoy orgulloso de ti. Pueden notar eso, porque creo que muchas veces cuando estamos sentados en una silla como esta, pensamos que Dios nos debe algo porque no hay otra persona sentada en la silla de lado. Dios no hace eso. No ve a Pedro y dice, por lo menos hiciste más que ellos. Sabemos que Pedro experimentó caminar sobre el agua. Miren lo que Jesús le dice, hombre de poca fe, no sin fe, con poca fe. ¿Por qué dudaste? Y se subieron a la barca y se calmó el viento. ¿Por qué dudaste? Creo que a veces Dios nos hace esa pregunta, ¿no es así? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que podía entrar en tu, en tu profesión? ¿Por qué dudaste que podía intervenir en esa relación? ¿Por qué dudaste que te, que te iba a cuidar financieramente? ¿Por qué dejaste que una mancha que quería usar para hacerte crecer te esclavice? ¿Por qué temes? ¿Por qué dudas, Pedro? La duda es tu mayor enemigo para el éxito. Porque la única cosa que puede evitar que yo sea exitoso y evitar que tú seas exitoso es no perseverar. Dios ha prometido, nos ha creado. Gálatas 9 dice, "Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones." Sí. Presta atención cuando a veces sí, porque significa que hay una bendición, pero hay una condición para la bendición. Hay algo que debo hacer o debo evitar hacer para experimentar lo que Dios ha prometido. Si Dios no cumple su promesa, entonces no es Dios y esto no vale la pena mi tiempo. Dice sí, ¿qué dice? Si no nos damos por vencidos. ¿Qué hace la mayoría de personas? Se dan por vencidas, se rinden. ¿Puedo contarles en mis algo años en el ministerio cuántas personas he visto acercarse y alejarse? Es bueno verte, no te he visto en un buen tiempo. No, no, tuvimos un par de hijos. Así que Dios te bendijo con hijos y la vida se puso difícil. Entonces, el que te puede ayudar, no hay una razón. Creo que Dios nos diría: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que podía ayudarte con tus hijos? ¿Por qué dudaste que podía ayudarte con tu matrimonio? ¿Por qué dudaste que me importaba tu trabajo? ¿Por qué dudaste que iba a estar para ti financieramente? ¿Por qué dudaste? El carácter de Dios está en riesgo aquí. 2 Corintios 5, 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Dios, Dios quiere una relación. En la que tenemos fe. ¿Qué es la fe? No es una fe ciega. No es saltar sin saber nada. No, no, no. Dios se te ha revelado si eres un cristiano. Lo has sentido, ha tocado tu corazón. Has confiado en él para que sea tu señor, tu amo, el director de tu vida. Has escuchado historias sobre cómo ha trabajado en las vidas de otras personas. Lo has visto trabajar en tu vida. Aún así, así que nos quedamos encarcelados en esta mancha. Mientras que si tan solo creemos, Hebreos 11 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la duda te mantiene en la silla. ¿Saben por qué algunos no estamos cambiando el mundo? Es porque dudas. Dudas que Dios puede usarte. Dudas que tienes la educación. Dudas que tienes el tiempo. Dudas que tienes el dinero. ¿Saben por qué algunos están luchando financieramente? Es porque dudamos que Dios nos cuidará. Dudamos que su palabra es verdad. Saben por luchamos algunos luchamos en nuestras relaciones? Es porque No, no, digo no, no, debes dudar. Digo que tienes que perseverar a través de la duda. Tienes que levantarte y creer a través de la duda. Eso es lo que dicen hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? En el versículo uno dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Lo que esperamos va a suceder. Eso es todo lo que la fe es. no, no, es no, una palabra que que Dios... Uh, ahora dices ahora tengo fe no, la fe solo es la confianza que va a suceder. ¿Qué exige la confianza? Exige que salgamos del mueble. Exige que hagamos algo con nuestra vida. Exige que hagamos algo de nuestro matrimonio. Exige que nos impartamos a nuestros hijos. Exige que hagamos una diferencia en el mundo. Tengo confianza. No en donde estudié, no en la cantidad de conocimiento que tengo. Tengo confianza en quien Él me ha creado a ser y lo que me ha llamado a ser. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En el versículo 32 habla sobre lo que esta confianza ha cumplido. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jeftet, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron las bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto, simplemente por fe. Superaron el miedo del fracaso, pidieron lo imposible, creyeron en la promesa, manteniéndose enfocados en la meta y perseverando a través de las dudas. Permítame terminar contándoles la historia de un hombre llamado Bob. Él vendía seguros en Washington, D.C. Él confió en Cristo. Hubo otro hombre llamado Dave Cole. Él empezó a a guiarlo, así que empezaron a reunirse, compartían en Starbucks, se reunían y hablaban sobre su fe. Un día Bob entra y dice, he leído una escritura, Dave, y dice, es la escritura que dice, pide y recibirás. Le pregunto a Dave, ¿es eso cierto? ¿Es verdad? ¿Dios en verdad contesta cuando pedimos? Dave dijo, es en el contexto de estar en su voluntad, pero sí, cuando oramos, Dios responde a las oraciones. Bob dice necesito orar por algo. Dave dijo ¿Por qué vas a orar? Voy a orar por África. Eso es un poco amplio. Vamos a ser más específicos. Por Kenia. Le preguntó ¿Alguna vez has sido a Kenia? No. ¿Conoces a alguien en Kenia? No. Pero voy a orar por ellos. Dave dijo está bien. Te haré un trato. Tú ora por Kenia todos los días durante seis meses. Si nada extraordinario sucede, te daré 500 dólares. Pero si algo extraordinario sucede, tú tendrás que darme 500 dólares. Si no oras todos los días, se termina todo. Bob dice, lo haré. Durante unos meses, nada sucede, pero Bob ora todos los días por Kenia. Una noche está en una cena, está aburrido, pero empiezan a hablar sobre lo que hacen para ganarse la vida. Hay una señora ahí, ella habla y dice... Yo soy la directora del orfanato más grande en Kenia. Eso llama la, la atención de Bob. Empieza a hacerle toda clase de preguntas. Ella está un poco sorprendida y dice: Señor, ¿conoce a alguien en Kenia? No. ¿Alguna vez ha estado en Kenia? No, nunca he estado en Kenia. ¿Por qué está tan interesado en Kenia? Él responde: Me están pagando 500 dólares para orar por Kenia. <laughs> Ella le pregunta, ¿te gustaría ir a Kenia? Bob se inscribe y dice, Me encantaría ir. Va a Kenia y visita el orfanato, ve una increíble necesidad para suministros médicos. Ve las enfermedades y cómo unos suministros simples pueden hacer una gran diferencia. Cuando regresa a Washington empieza a escribirle a todas estas compañías farmacéuticas y les pide Sé que al fin del año botan muchas cosas que no son usadas. ¿Qué tal si las mandan al orfanato más grande en Kenia? Algunos lo hicieron. Recibo una llamada de la señora que es la directora del orfanato. Ella le dice, Bob, no vas a creerlo. Hemos recibido un millón de dólares en suministros médicos de las personas a quienes le escribiste. Es increíble. Ahora, ella dice, tienes que regresar. Vamos a celebrar. Vamos a tener una fiesta. Y no podemos celebrar sin Bob. Así que Bob se sube al avión y va al orfanato. Porque es el orfanato más grande del país, el presidente del país está ahí. Bob, Bob tiene la oportunidad de conocer al presidente. El presidente y su sequito ofrecen darle un recorrido de la capital. Bob no puede rechazar esto. Están manejando y llegan a una prisión. Una prisión. Él ve a unos presos y le pregunta al presidente, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando? El presidente responde, estos son prisioneros políticos. Bob dice, eso está mal, deberían dejarlos libres. No dice mucho más, continúan el recorrido y Bob termina regresando a Washington DC. Pasan un par de meses y reciben una llamada del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La persona al otro lado de la línea pregunta, ¿es Bob? Sí. ¿Es Bob el que fue a Kenia? Sí. ¿Es el Bob que le dijo al presidente que debería dejar libre a los prisioneros políticos? Bob dice, sí. El representante del Departamento de Estado dice: Nosotros hemos tratado durante años de hacer que liberen a esas personas. Las negociaciones han estado en un punto muerto. Nada sucedía, pero acaban de liberarlos. Nos dijeron que la razón principal que los liberaron es por tu conversación con el presidente. Solo queremos agradecerte. Entonces, Bob recibe una llamada del presidente de Kenia, quien está haciendo cambios en su gabinete, y le pregunta a Bob si puede ir y orar por él durante estos tres días donde hace ajustes en, en su gobierno. Piensen en esto. Hay un vendedor de seguros en Washington, D.C., no tenía ninguna conexión con el gobierno, pero estuvo dispuesto a salir de la barca y Dios lo usó. No solo para cambiar las vidas de individuos, sino para impactar a una nación. La única diferencia entre él, tú y yo es que él salió de la barca. Tú saldrás, saldrás de la barca y seguir el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Incline sus rostros. Voy a orar por nosotros. Padre, te agradezco por estas personas por traerlas aquí, porque estás hablando en sus vidas y tienes cosas increíbles para que ellos cumplan. Ayúdanos a pedir lo imposible, ayúdanos a creer en la promesa, ayúdanos a perseverar a través de las dudas y que nuestras historias en el futuro sean la inspiración que los anima a salir de la barca. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.